estado muy ocupada en mis deberes, en hacer las tareas, en estudiar, pero ya estoy de regreso y esta vez vengo con todo. En esta ocasión voy a hacer mi experiencia en el Purpose Tour de Justin Bieber aquí en México. Pues bueno, empecemos. Para empezar, entré a un sorteo de City Banamex. En este sorteo se regalaban varias entradas o varios paquetes para ver a Justin Bieber. Nunca en mi vida había visto a Justin Bieber hasta adelante. Siempre lo había visto hasta atrás, allí estaba yo, viendo a Justin Bieber en este tamañito, en serio, no les miento nada, lo veía así. Pues entré a Facebook y vi en la página de Banamex en donde decía que se sorteaban boletos de Justin Bieber. Y dije, oh, pues voy a hacer una oportunidad. Pues entré y eran varias fases. La fase número uno era escuchar a Justin Bieber. Al menos 70% de tu Spotify era música de Justin y pues lo cumplía. Y la segunda fase era responder 8 preguntas de su vida de Justin Bieber. Y pues ustedes saben que soy bilingüe desde 2010 y me sé la mayoría de la vida de Justin Bieber. Respondí las 8 preguntas en 10 segundos y fui una de las ganadoras. Pero eran diferentes paquetes. Del 1 al 7 era un paquete PIT. Era PIT y era Early Access y Merch Oficial de Justin Bieber. Del 7 al 18 era mi paquete, que fue el Party Boss, la sesión Styling, Merch de Justin Bieber Oficial y un boleto platino. Y así iban bajando las categorías, entonces yo fui la número 8, sí, estaba un poquitito de PIT, pero pues no pude ganar PIT por el tiempo porque lo respondí en 10 segundos y 5, y las que se ganaron PIT lo respondieron en 9 segundos, 8 segundos. Hubo una persona que hizo 8 segundos, ¿cómo pueden responder tan rápido? Era un pase doble, o sea que yo podía invitar a la persona que quisiera y fui con mi hermana. Ya, dejando de esto a un lado, les voy a hablar sobre mi experiencia. El 6 de febrero Banamex me habló, me dijo, felicidades, tú fuiste la ganadora. Y yo, oh my god, gané. Estaba toda emocionada porque nunca había ganado nada. Y dije, wow, es mi oportunidad. Y me dijeron la información, el domicilio y todo eso. El chiste es que Banamex nos dijo un punto de reunión. Ese punto de reunión era el lobby de un hotel, el mero día del concierto. Y de allí íbamos a partir al Foro Sol en un party bus. Y yo estaba súper emocionada. Y bueno, pues viajamos a la Ciudad de México. Después nos fuimos al hotel, al lobby del hotel, en donde los de Banamex nos esperaban. Hicimos una fila enorme de varios believers, igual del mismo paquete. Y nos filmaron muchísimo tiempo. La verdad, siento que van a hacer un video o no sé, porque nos estuvieron filmando toda la experiencia de Banamex. ¡Ali! ¡Para que nos lleven! Nos dirigimos al autobús. ¡Oh my god! ¡Dios, qué emoción, qué emoción! El autobús estaba súper, súper, mega, hiper, mega divertido. Porque era de 2 pisos. Entonces, en la parte de arriba, pues se podía subir. Había una bocina enorme en donde ponían pura música de Justin Bieber. Hicimos un recorrido del hotel hacia el Foro Sol. Antes de que pusieran música de Justin Bieber, empezaron a poner la DLD. Sí está bien DLD, pero en un día de concierto de Justin Bieber, pues no. Esa experiencia del autobús fue aún más de risa, porque hagan de cuenta de que el autobús estaba súper alto. Entonces, si había una rama o un letrero o un semáforo, pues nos teníamos que agachar. Entonces, había una persona de seguridad y esa persona nos dijo las indicaciones. Pueden subir a los taburetes, porfa. Y si verán los cables, están muy cerca. Necesitamos cables, ramas, se tienen que agachar. Y al inicio, en serio, me daba mucha risa porque
la persona de seguridad decía rama o letrero y todas las personas se agachaban y era súper, súper, mega, hiper divertido. Y el ambiente se puso más genial cuando pusieron música de Justin Bieber. Pusieron varias, pusieron la de Let Me Love You, Baby, Somebody to Love, Never Say Never, entre muchas otras. Una vez en el Foro Sol, pues, nos bajamos del autobús. Dijeron, haga la otra fila porque de aquí nos vamos a ir a la sesión style. Nosotros nos dirigimos a una suite ahí mismo en el Foro Sol. Y en esa suite fue la sesión de styling. Había palomitas, papas, agua, refresco. Tú te podías servir lo que quisieras. Entonces nos peinaron, nos maquillaron. What do you mean? Oh, oh, oh. When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Y ahí mismo Panamex nos hizo entrega de la merch oficial de Justin Bieber y los boletos platina. Peinadas, maquilladas y usando la merch oficial de Justin Bieber, nos dirigimos hacia el concierto. Oh, maybe you should go and love yourself.
Y ahí esperamos unos minutos a que saliera Robin Schulz. Mi hermana fue por un hot dog y una hamburguesa. No sé por qué tenía hambre. Yo sinceramente estaba muy emocionada y no tenía hambre para nada. Finalmente salió y apagaron todas las luces y estaba súper nerviosa y emocionada. Show you.
aún más mágico porque todo el Foro Sol estaba entonando las canciones. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care at all. But you still hit my phone up, and baby I've been moving on. Le dijo su nombre, pero él no podía pronunciar o no me acuerdo muy bien, pero lo repitió la niña y fue súper, súper tierno su momento. ¿Cómo está? Ana Lucía. Ana Lucía. Ana Lucía, ¿verdad? Especialmente en Let Me Love You y en Life is Worth Living, Justin Bieber se acercó muchísimo a mi sección en donde yo estaba. Y fue un momento muy, muy en shock. Estaba en shock porque literal, Justin Bieber estaba súper, súper cerca de mí. A centímetros, metros no, a centímetros de mí. Y oh my God, oh my God. Al final pasaron varios fuegos artificiales y se veía en serio muy hermoso el Foro Sol con sus fuegos artificiales y wow, la emoción me... en donde al final del concierto están llorando, no sé qué, pero
Yo sinceramente no podía. Estaba súper feliz, no podía, no sé, el sentimiento no me llegaba porque estaba súper feliz, estaba súper emocionada, súper contenta porque lo vi súper cerca y estaba muy, muy feliz, muy emocionada y así. Definitivamente no, todo el resto del fin de semana. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero no haberlos aburrido mucho con toda mi experiencia. Pero es que en serio, este día fue el mejor día de mi vida. Si este video te gustó, dale like. No olvides suscribirte si aún no te has suscrito. Y bueno, hasta la próxima. Bye.